Pues después de un reporte del mismo Iwata, se desmintió que esa serie de Netflix, The Legend of Zelda, fuera real. Lo cual es un poquito raro porque realmente Nintendo nunca comenta sobre los rumores. Y tomando en cuenta cómo han desmentido las versiones Lite de sus consolas portátiles, entre algunos otro tipo de cosas, por ejemplo, creo que también desmintieron que iban a bajar el precio del 3DS en un principio y después bajaron el precio del 3DS, pues ya da más miedo que realmente seguridad, ¿no? En lo personal, y aquí sí concuerdo con diferentes personas, pues que han manifestado que Link o Zelda o la trilogía ya se está volviendo como, pues, la excusa para sacar dinero de los consumidores, por no decir una palabra fea. Totalmente de acuerdo. Creo que The Legend of Zelda es una serie, y sí, lo he manifestado en el pasado, ¿no?, que se deben de tomar con un poquito más de cautela por parte de Nintendo. Está bien que experimenten, pero no que pierda valor la propiedad. Hemos visto por ahí como algunos otros personajes de algunas series o de algunas otras compañías, pues, aparecen ya hasta en el cereal, ¿no? Bueno, que Nintendo, con Zelda y Mario aparecieron en los cereales en un principio, ¿no? Pero obviamente eso aparecieron hasta en latas de espagueti, creo. Sería una analogía mucho más correcta. De salsa de espagueti, de hecho. Ahora, el caso de Zelda, como saben últimamente, a mí las decisiones que se han tomado con los juegos de Zelda no me han gustado mucho. Estoy un poquito emocionado por el nuevo Zelda, pero creo que el mundo va a estar aún vacío. Espero que ese no sea el caso, el de Wii U. El 3DS, la verdad es que me dejó un muy mal sabor de boca. Y con respecto a una live action o una serie específicamente de The Legend of Zelda, la verdad es que no lo veo necesario, pero para nada. Esas épocas de los 90 donde teníamos la caricatura de Mario Bros. Y donde teníamos la película de Mario Bros. Y donde teníamos la caricatura de Zelda, ya pasaron y realmente hoy en día el entretenimiento, la industria no está en las películas. Obviamente puedes tener una serie original y podría ser exitosa, pero de alguna manera u otra es una apuesta que realmente Nintendo en este momento y con el recién pico de las acciones que tuvieron no tiene que tomar. A lo mejor sería bueno empezar a experimentar un poquito con otras franquicias, darle Metroid a otro tipo de desarrolladores, a otro tipo de empresas. Han experimentado ya demasiado con Mario. Últimamente hemos visto estos juegos, ¿no?, que han sacado Mario Party 10. Por alguna razón, al parecer es un fracaso y a mí pues sí me afecta porque pensaba comprármelo, pero pues no pienso pagar 1000 pesos por un juego que la verdad la gente está diciendo que está mal. Pues quiero probarlo antes de comprarlo. Pero realmente Nintendo ha estado sacando un productos un poquito más, digamos, no con la calidad que nos tenían acostumbrados. El Wii U tiene cierta librería de juegos, pero lo personal para mí no es son suficiente. Ya, o sea, yo no estoy contento en este momento con las librerías que tenemos en el Wii U. Y realmente sí he comprado algunos juegos que considero pues son como los estandartes, ¿no? Hablando un poquito más de Zelda, ojalá pronto veamos algo más sobre lo que viene siendo el Zelda de Wii U, pero en medida de ya una fecha un poquito más sobre la historia. A mí sí me gustan estos juegos por la historia, por el mundo, por los personajes que introducen. Y creo que la versión, por ejemplo, de 3DS fue un poquito ambiciosa en la historia en términos de quererlo vender como algo muy revolucionario, pero realmente la historia era de 6 minutos o de 5 minutos. Y pues lo que yo comenté en un principio, ¿no? Les va a gustar este juego, pero realmente en unos años nadie va a estar hablando de Link Between Worlds, y eso es lo que ha pasado, ¿no? Siguen teniendo más fuerza las otras franquicias. Como saben, mi Zelda preferido es Link's Awakening, y siempre he sido un Zelda que me ha gustado por ser diferente, pero no al grado como la gente le gusta Majora's, o creo que ahora le gusta Majora's por ser el rarito. Creo que Link's Awakening es tan raro como Majora's, siendo más lineal en su propuesta. Obviamente, pues Majora's es el menos lineal de todos los juegos, ¿no? Y más experimental. Y realmente una live action o una serie no sería muy propositiva. Y algo que ha pasado es que Nintendo ha querido expandir, y a lo mejor sí puede ser verdad este rumor, porque ellos querían expandir muchísimo.
sobre lo que era el canon, definir las historias, definir, etcétera. Entonces, pues podrían pensar en sacar una historia referente a cierta parte del canon de los Zeldas, en cierto reino de Hyrule o cierta parte de Hyrule, en cierta de sus épocas, ¿no? Y después podrán volver a hacer algo completamente diferente y podrían estar sacando estas series como unas precuelas o intercaladas, pues para apoyar con el lanzamiento de los nuevos Legend of Zelda. Esa era una jugada muy inteligente y realmente en este momento Nintendo con lo que ha hecho con Zelda no se me haría tan extraño, pues porque realmente Zelda pues lo han bajado a un nivel muy casual, que ese es precisamente yo creo que mi manera de definirlo. Realmente algo que no me está gustando de cómo Nintendo está manejando Legend of Zelda es que dejó de ser una IP con categoría para rebajarlo a una IP casual. Y eso es algo de lo que a mí no me ha gustado. Pero realmente, bueno, pues yo soy un jugador ya viejo, en términos pues de que ya conozco y no estoy abierto tanto al cambio. Y las nuevas generaciones necesitan realmente una excusa. Y necesitan realmente algo sencillo para poder adaptar estos y acoplarse a estos juegos. Y a medida que tengan eso, poco a poco van a irse adentrando en otro tipo de franquicias. Y para eso, pues también existen otro tipo de franquicias. Entonces, pues no se puede confiar realmente a lo que Nintendo diga con respecto a The Legend of Zelda. También algo importante pues es que sus productos de Zelda han sido como para obtener dinero y ganancias y no realmente como para posicionar una marca, ¿no? Es algo también como que me preocupa, que es el hecho de que Zelda en este momento no es un sinónimo de una marca con propuestas o de una marca estándar y digamos líder de opinión en juegos de aventura, ¿no? Realmente se ha diluido tanto y se ha hecho tan casual que pues es un no más de la camada de Nintendo, entonces esperemos que la jugada con el mobile sí es hacerlos mucho más simples, pero tratar de hacer los juegos de consola un poquito más pesados, ¿no? Pues yo extraño ponerle unas 52 horas a un juego de Zelda, como lo hice con Twilight Princess o como lo hice obviamente con Wind Waker. Y espero pues realmente que no me den un espacio tan grande si el espacio está vacío, ¿no? Porque es algo que a lo mejor a alguna gente no le gustaba de Fallout. Que fueron tres decisiones que está muy vacío el mundo. Bueno, a mí sí me divirtió, pero realmente en Zelda sí esperas como un mundo muy vivo, un mundo lleno de cosas, ¿no? Y obviamente pues es como lleno de pues enemigos y dungeons, etcétera, ¿no? No solamente pues que te den propiedad, sino que te den algo, ¿no? Rupees, que te den algo más. Entonces, no se puede confiar realmente una serie de Netflix. A mí en lo personal no me gusta verlo, de hecho ni siquiera yo consumo Netflix, yo no veo Netflix, yo no veo televisión, yo no escucho radio, yo no veo tele desde hace como 10 años. Entonces tampoco es como que diga wow, ¿no? Pero también pues tiene que ver con eso, realmente mi único entretenimiento es a veces cada 3 meses prendo Crunchyroll y veo alguna serie, pero realmente ya no consumo nada de eso. Entonces también como que ahí viene mi punto de pues no lo necesitamos y realmente la industria no está en eso, pero tampoco voy al cine, ¿no? Entonces obviamente estoy hablando como de un caso muy muy hikikomori videojuegos, en términos de que pues lo único que hago es mi entretenimiento son los videojuegos, no es realmente otras cosas, ¿no? Y el canal de YouTube, podcast, etcétera. Entonces, bueno, no sé realmente qué vaya a pasar con Zelda. He visto cómo ha ido decayendo y he sacado videos de cómo siento que ha ido decayendo últimamente. Esperemos que el Zelda de Wii U sea un regalo para los hardcore gamers que compran el Wii U y no sea algo más casual para tratar de vender Wii Us. Realmente eso sería muy bueno porque el Wii U no está levantando, no está llegando más allá de lo que es el GameCube. Y entonces sería bueno una carta de amor de Nintendo hacia los fans, ¿no? Decir, bueno, pues aquí está su Zelda, disfrútelo y esto es para pues, personas hardcore que nos apoyaron. No sé si eso vaya a pasar, pero será muy interesante que se manejara así un modelo, ¿no? No sé qué opinan ustedes, si les gustaría ver una serie realmente de Netflix de Zelda, si les gustaría que ese rumor fuera verdad, aun cuando lo desmintieron, son famosos porque nos dicen mentiras. Y pues también si les interesaría, o qué opinan, si están contentos con los últimos juegos de Legend of Zelda, la verdad es que a mí, pues me gustaría ver qué tienen que decir al respecto. A mí la verdad no me están gustando mucho los juegos y espero varias cosas del nuevo Zelda de Wii U. Espero la verdad que sea pues no tanto como Skyward Sword y que sea más como Twilight Princess, que creo que es muy superior realmente a Ocarina of Time.